El presidente municipal, Toño Ochoa, afirmó sentirse muy contento porque se han concretado 74 obras públicas en 2 años de gobierno municipal. En el año 2023 se concluyeron todas las obras y en este 2024 va un 80% de avance. Para el 2025 se tienen 70 millones de pesos más para invertir en este rubro. Así lo comentó. Muy contento, 74 obras en 2 años, sí. Prácticamente el 80, por el 23, perdón, ya se concluyeron todas las obras, el 24 ya estamos un 80% de concluir las obras de este año y por supuesto que el 25, 70 millones más, donde hay una participación más alta que otros años en los proyectos que se están promoviendo por parte de las y los ciudadanos. La verdad es un instrumento que los ciudadanos lo han tomado como tal para el desarrollo de sus colonias, fraccionamientos. Ese es el motivo, es la motivación que tenemos de que sea la gente la que decida, la familia decide en Durango y por supuesto ven en los hechos de que se está cumpliendo en la palabra, ya en las realidades, en los sueños se están haciendo realidad. Con imágenes y edición de Erad García, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.